De conectividad establecido a partir de este instante en el Cábalos habla. Adelante, Aridio, buenas tardes. Vamos a conversar con el presidente del Colegio Médico, el doctor Senén Cava, acerca de la situación que se ha presentado en la línea noroeste con relación a la picadura de la araña marrón. Que supuestamente se han presentado varios casos, sí, y que Salud Pública debe ponerle atención a esta situación que se está dando en el área de la línea noroeste, específicamente en el área de Mao Valverde. No, y aquí también el distrito, en la feria están fumigando ahí en el Palacio de Justicia. Están fumigando, pero vamos a escuchar. Tenemos a Senén Cava con Aridio Castillo. Buenas tardes, Aridio, bienvenido, adelante. Gracias, Julio Clemente. Gracias, muchachos, en el estudio. Estamos aquí en el Colegio Médico Dominicano. Aquí tenemos a Senén Cava, que acaba de tener un encuentro donde están hablando sobre una actividad que van a desarrollar próximamente. Y vamos a hablar con él con respecto a eso, y también hablaremos de la araña. ¿Por cuál quieres comenzar? Como tú quieras. Bueno, el Colegio Médico acaba de concluir una actividad con más de 60 organizaciones, colegios de profesionales, gremios de laboratoristas, de odontólogos, de psicólogos, colegios más bien, asociaciones de profesionales, de universitarios, juntas de vecinos, asociaciones de pensionados, en fin, una diversidad de instancias de la sociedad civil de cara a la marcha que ha planteado el Colegio Médico para el día 7 de septiembre, miércoles 7 de septiembre, que partirá desde nuestras instalaciones hasta el Consejo Nacional de la Seguridad Social, todo el trayecto de la Tiradentes contra los atropellos y la negación de derechos que han venido representando las mal llamadas administradoras de riesgo de la salud y las AFP. Okay, hemos doctor. Logrado en medio de la diversidad, sí, arribar a acuerdos unitarios y empujar. Sobre la araña, obviamente, evidentemente era una preocupación. Porque tengamos otra ley más basada en derechos que en lo pecuniario. Senén, con relación al asunto de la araña, también queremos saber en ese sentido por parte de ustedes, los médicos dominicanos. Bueno, en los últimos días hemos escuchado denuncias de personas, sobre todo de la línea noroeste, Valverde Mao, Montecristi, de personas que han sido picadas por insectos. En este caso se ha identificado una araña de origen suramericano, más bien brasileña. Nosotros hemos conocido personas que a decir de ellos han sido picadas por insectos. Yo conocí una persona, pero hace ya mucho tiempo, que fue mordido por una araña y tuvo necrosis en un dedo. Esa persona la vi yo. En el día de hoy tuve una entrevista con una persona, con un médico interno, que tuvo una tía que fue picada en la espalda por una araña. Ok. Y ella me dijo, sí, hizo una necrosis. No sabemos si es la araña marrón, como se le llama, pero sí ellos identifican un arácnido como causante de esa lesión. Bien. Bueno, bien. Vamos a agradecerle a Senén Cava realmente por esta información. Recuerde que tienen una actividad para el día 7. 7 de septiembre, 10 de la mañana, Colegio Médico Dominicano, hasta el Consejo de Seguridad Social. Gracias, Senén, y gracias a ustedes por mantenerse ahí con esta telerrealidad. Tu show, el mediodía. Gracias, Aridio. Gracias, Aridio. Transición dramática, cambio temático. Félix Forte. El...